Bueno, el coro municipal ya tiene una trayectoria de muchos años acá en el establecimiento. Yo estoy hace 17 años acá dirigiendo, empezó como un taller y hoy por hoy tiene un elenco que se está manteniendo en forma estable, gente que se ha comprometido vocacionalmente con la actividad, la actividad de cantar, que es muy placentera, muy, muy sanadora en todos los sentidos. Y este año, a partir de este año, nosotros convocamos a reforzar un poquito el elenco en las cuerdas, que se llama, de tanto de hombres como de mujeres, y a esta altura del año, dentro de un programa que se llama Viedma Canta, que es un programa de formación coral, donde estamos trayendo capacitadores de Buenos Aires y de otros puntos del país, necesitamos varones, que siempre es un poco, culturalmente es la baja, ¿no?, de la actividad, y estamos necesitando barítonos. Barítonos son los varones que tienen la voz gruesa, la voz grave. Y eso es lo que estamos necesitando para terminar de reforzar el elenco y de esa forma ser el coro piloto, que se llama también, de la actividad de los capacitadores que vienen a trabajar sus obras o obras que ellos traen con un determinado número de coreutas o de cantantes. Así que estamos dentro de ese programa intentando reforzar, estamos teniendo respuesta muy positiva a la convocatoria, así que bueno, dentro de todo eso ya estamos más o menos cubiertos. Y por otro lado, sí, mañana a las 20 horas está la apertura del encuentro. Nosotros vamos a cantar en la apertura del encuentro de talleres municipales de adultos, bueno, de adultos y de jóvenes también. Entonces, a las 20 horas vamos a estar cantando en este mismo lugar, ofreciendo nuestra música, nuestro repertorio, que se está ampliando bastante en música popular, música académica también y música de todo el mundo. Así que bueno, quien quiera venir y esté interesado por ahí o tenga alguna inquietud, puede venir mañana a las 20 horas, vamos a estar cantando. El coro está conformado por gente, vecinos de la ciudad, ¿no?, que algunos más, algunos menos, en experiencia, ¿no?, se fueron sumando, y los requisitos también tampoco son muy drásticos, el requisito es poder afinar, ¿no?, porque cantar en un coro requiere un poquito de oído musical, que se llama, ¿no?, y tener la voz sana. Y el compromiso vocacional que siempre pedimos, porque obviamente la gente, cuando vos tenés una presentación, la persona se tiene que organizar con su familia, con sus horarios, con su casa, ¿no? Y bueno, todo eso forma parte de ese compromiso que nosotros estamos pidiendo. Está mi número de teléfono, lo digo porque es abierto, ¿no? 2920-699988, se pueden comunicar conmigo personalmente, o acercarse acá al Centro Cultural los lunes y los miércoles a las 19:30 horas, que son nuestros horarios de ensayo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.